los sectores productivos del estado de Chihuahua en relación a bajar los costos de producción, consumo de fertilizantes baratos para hacer la agricultura y ganadería más competitiva, insumos y subsidios, los cuales reportan un costo de producción grande. Que los productores tengan derecho a una tarifa preferencial para el diésel y la energía eléctrica, que es lo que han estado mencionando aquí. La importación de combustibles, y esta es una idea que salió en las mesas con el gobernador, que aunque no estuve presente, estuve muy atenta a todo lo que ustedes estuvieron mencionando. La importación de combustibles para el consumo del Estado y su almacenamiento puede solucionar temporalmente el problema. Sin embargo, es importante mencionar que la solución es cambiar de fondo la reforma energética y eliminar su carácter privatizador, porque a excepción, porque aunque no quieran, México sigue siendo un país petrolero, sí lo sigue siendo, señor, permítame, pero así es. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que se quiso desmantelar a Pemex, pero no, o sea, nosotros seguimos teniendo petróleo en nuestro territorio, es petróleo mexicano y de los mexicanos. Tenemos que seguir adelante con esto y hacer que la industria nacional progrese. Ustedes progresen. El Estado mexicano ha sufrido una serie de gobiernos corruptos, ineficientes y agresores. Este gobierno ha sido uno de los más corruptos. Así es. Es ineficiente ante el crimen organizado y a la vez cómplice, como se ha observado en diferentes estados de la República. Vivimos un Estado agresor, no un Estado servidor y rector. El Estado mexicano es agresor debido a que ha generado violencia al enajenar los bienes comunes de la nación. Morena está con el pueblo mexicano y por la defensa de los recursos que por derecho le corresponden a la nación mexicana y a los mexicanos, no a los extranjeros. Basta del saqueo contra el pueblo mexicano y estamos escuchando sus propuestas. Estamos con los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Quiero solicitarles, por favor, a todos los participantes, es...